amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito suéter. Está con indicaciones para la talla desde recién nacido hasta la talla 12. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Bueno, pues acompáñame en esta primera parte. Y recuerda que el día de mañana ya estará disponible el enlace aquí abajo donde está el título y dice más. Dale clic donde dice más y ahí te voy a dejar el enlace del siguiente tutorial. Pues dicho esto, comenzamos. Vamos a comenzar en esta ocasión utilizando este tipo de material. Yo voy a tener que combinarlo porque no tengo del mismo color. En este caso, el material que voy a usar el día de hoy es un material que es del número 4 y voy a usar un ganchito de 3.5 milímetros en esta ocasión. Vas a seleccionar la cantidad de cadenas que vayas a necesitar. Voy a comenzar de la siguiente manera. Aseguro mi primer punto y tejemos en esta ocasión 3 cadenas. En mi primer cadena paso y cierro uno y cierro el resto. Aquí en esta parte de abajo se va a formar este espacio que va a ser como el efecto de una cadena. Ahí pasamos, a ver, vamos a tomar el punto completo, así paso, cierro uno y cierro el resto. Vuelvo a repetir, aquí abajo se forma como esta cadena que es la que voy a ir tomando. Paso, tomo el punto completo, cierro uno, cierro el resto. Una lazada y vuelvo a repetir. Paso, cierro uno y cierro el resto. Y así. Paso. Vamos a ir cerrando y tomando el punto que queda en la parte de abajo. Cierro uno y cierro el resto. Así vamos a ir tejiendo hasta obtener cada quien lo que necesita. Tomamos de abajo, cierro uno y cierro dos. Vamos a ver cómo lo vamos a tejer para diferentes tallas. Para recién nacido a 6 meses vamos a empezar tejiendo 44 cadenas, son 6 puntos, vamos a empezar con 6 puntos, la parte de la espalda se va a dividir en 2, entonces vamos a empezar 6 puntos, 10 para la parte de la manga, 12 para la parte del frente, 10 para la siguiente manga y finalizo con 6 puntos. De 10 a 12 años, que es la talla que el día de hoy yo tejí, vamos a comenzar con 86 puntos, 13 para comenzar la parte de la espalda, 17 para la manga, 26 para la parte del frente, 17 para la siguiente manga y finalizo con 13. Para 6 a 9 meses voy a empezar con 50 puntos, 7 para la primera parte de la espalda, 11 para la manga, 14 para la parte del frente, 11 para la siguiente manga y finalizo con 7.
4 a 6 años. Vamos a empezar con 68 puntos, 10 para la parte de la espalda, 14 para la manga, 20 para la parte del frente, 14 para la manga y finalizo con 10 puntos. De 1 a 2 años vamos a tejer 56 puntos de inicio, 8 para la parte de la espalda, 12 para la parte de la manga, 16 para la parte del frente y finalizo con 12 de la manga y 8 de la espalda. Ahora vamos a ver cuáles son las tallas que nos hacen falta. Para la talla de 8 a 10 años vamos a empezar con 80 puntos, 12 para la parte de la espalda, 16 para la primera manga, 24 para la parte del frente, 16 para la siguiente manga y finalizo con 12. De 2 a 4 años son 62 puntos de inicio, 9 para la parte de la espalda, 13 para la primera manga, 18 para la parte del frente, 13 para la segunda manga y finalizo con 9 puntos. Y por último, de 6 a 8 años. Vamos a empezar con 74 puntos, 11 para la primera parte de la espalda, 15 para la primera manga, 22 para la parte del frente, 15 para la segunda manga y finalizo con 11 puntos en total. Pues dicho esto, vamos a continuar. Y si hasta aquí esta tabla de medidas te ha ayudado, déjame como apoyo un me gusta y entonces yo me voy a dar cuenta que si te gusta que deje todas las medidas y en mis próximos videos voy a seguirlas integrando. Así es que no olvides dejar como apoyo un me gusta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento esto queda elástico. Entonces yo voy a cerrar aquí. Incluyen estas primeras cadenas, ¿sí? Es decir, vamos a contar 1, 2, 3 y así. Ok, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado en esta parte. Vamos a subirle 1. Vamos a regresarnos un poquito, miren. Aquí, para que sea más fácil, voy a tomar estas dos cadenas de esta manera. Y hago un punto deslizado, así. Punto deslizado, hago dos cadenas más y me voy a pasar a este punto que sigue. Yo voy a pasar aquí y luego aquí, así. Y voy a tejerle un punto alto. Y luego me voy a pasar al otro punto, miren cómo se ve. Este siguiente punto y lo voy a tomar en relieve y voy a tejerle un punto alto. En el siguiente punto, que es este, paso de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Y aquí hacemos otro punto alto. Y después me paso al punto que sigue, que es este. Aquí, a ver. Así vamos a pasar de lado a lado y tejo punto alto. Siguiente punto, este que tengo aquí, paso y tejo punto alto. Entonces voy a ir tejiendo uno en relieve, uno por abajo, uno en relieve. Uno por abajo, en relieve y así voy a ir tejiendo todo alrededor. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta y me va a tocar este punto, este, así lo voy a tomar en relieve. Me van a quedar dos puntos juntos
en relieve, pero así lo vamos a dejar. Ahora, esta parte de aquí yo la voy a tomar por la parte de abajo y voy a hacer un punto deslizado, dos cadenas, y este punto que sigue está tomado por abajo, voy a tomarlo y tejo un punto alto. El punto que sigue está en relieve, lo voy a tomar nuevamente en relieve y a tejer punto alto. Esto es para hacer el elástico simple. Paso, este punto está por abajo y lo tejo por abajo. El siguiente está en relieve, lo tomamos en relieve. Y así voy a ir tejiendo como se presentan los puntos. Si está por abajo, pues lo tomo por abajo y tejo punto alto. Y si está por arriba, lo tomamos por arriba y tejemos punto alto. Uno por abajo, punto alto y uno por arriba. Hasta completar toda nuestra vuelta. Y en esta parte de aquí, esta, yo voy a pasar aquí donde está este primer punto. Miren, aquí tenemos como el espacio de la cadena. Lo pasamos por aquí, así de esta manera, para que cierre. Y luego, si ustedes gustan, lo pueden pasar por aquí, por este espacio y por la parte del lado del revés. Miren, aquí en algún nudito que tengamos por la parte del lado del revés, lo pasan, hacen una cadena para que este se forme como un nudo y ya no se salga, y este ya te queda así el cierre. Y ya por la parte de adentro, pues ya podemos perder el pedacito de lana. Sí, en esta parte ya lo podemos perder. Bueno, yo voy a continuar entonces. Ya tenemos la parte del cierre, así es como me va a quedar. Voy a continuar, a ver, le voy a dar la vuelta aquí, tejiendo toda esta vuelta, y ya regresamos para la distribución de los puntos. Y miren, aquí ya se alcanza a hacer la parte del elástico. Una vez terminada mi vuelta, voy a unir, tengo aquí dos cadenas, me voy a pasar a la segunda cadena y voy a unir con un punto deslizado, y así nos ha quedado esta parte del elástico. Ok, vamos a continuar. Entonces voy a hacer una cadena para comenzar, y en este espacio tejo un punto bajo y una cadena. Cuando yo cierre, voy a cerrar aquí donde tengo este espacio de cadena. Aquí voy a cerrar, ¿sí? Sobre la cadena. Este va a ser el equivalente al primer punto alto. Voy a continuar tejiendo dos, tres, a ver, voy a ir checando, cuatro, cinco, seis, siete, voy a ir tejiendo un punto por cada espacio, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por ejemplo, en esta talla me toca que sean 13, entonces voy a ponerle aquí en el último punto, que es el punto número 13, dos puntos más, así, y en este último punto voy a colocarle un marcador. Entonces van a ser tres puntos en el mismo espacio. Ahora me voy a pasar a este punto que sigue y voy a tejer un punto y voy a colocarle un marcador ahí en el primer punto.
Y ahora vamos a tejerle dos más en el mismo espacio. Ahí está. Entonces tenemos tres aquí y tres aquí. Y los dos puntos que nos quedan en el centro son los que marqué. Este ya cuenta como mi primer punto, ¿sí? De los 17 que ahora corresponden. Entonces ya tengo uno. Voy a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. A ver, voy a tomar bien este punto, que es el punto número 17. Entonces, en este último punto voy a hacer dos puntos más en el mismo espacio para hacerle aumento ahí y coloco marcador. Ahí está. A ver, me voy a arrimar la cajita de mis marcadores porque los voy a necesitar. Y ahora, en este caso, esta parte es la parte de la espalda, esta parte es la parte de la manga. Ahora me voy a pasar, ya tengo estos 17 y ahora vamos a tejer aquí en el punto que sigue un punto alto y coloco marcador. Ahí hacemos dos puntos más. Sí, entonces tengo nuevamente 3 y 3 y los marcadores quedan aquí a la mitad de los 6, ¿sí? Es decir, los primeros dos quedan vacíos, luego coloco marcador y los segundos puntos quedan también vacíos. Ok, pues aquí este punto, como estamos contando solamente sobre la base, aquí tengo uno, me toca en esta ocasión hacer los puntos del frente. Voy a contar nada más sobre la base, estamos contando. No estamos contando los puntos de aumento, sino la base, que la base tenemos que tener esa cantidad de puntos. Por ejemplo, para mí me tocan 27. Entonces, esta es mi punto base. 1, me paso al que sigue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ahora voy a tomarlo bien. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esto es para prevenir, amigas, que se nos pase un punto. Aquí en esta parte vamos a colocarle dos más, 1 y 2. Ahí tenemos nuevamente los 3 y colocamos marcador.
Ahora vamos a hacer en el punto que sigue otros tres puntos, pero colocamos en este primer punto marcador y ahí mismo tejemos otros dos puntos para que sea nuevamente 3 y 3. Así es como está quedando. Ahora voy a repetir, esta es la parte del frente. Ahora tenemos que hacer la parte de la manga, que son 17, y esta es mi primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí donde yo tengo el punto 17, hacemos dos más para hacer el aumento. Y en el último punto coloco marcador. Me paso al punto que sigue y hacemos punto alto y colocamos marcador. A ver. Así. Ahora, ahí mismo hacemos dos puntos. Entonces ya tenemos nuevamente 3 y 3 y los dos puntos del centro nos quedan con marcado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Así nos ha quedado ya todo cuadrado, ¿sí? Todo ya tiene parte de la espalda que se divide en dos. Se divide en dos para que nos quede como la terminación a la mitad. Y pues la parte de las mangas y la parte del frente. Ok, vamos a continuar con la vuelta número 2. Yo les había comentado que aquí donde tenía la cadena iba a colocar el marcador y iba a hacer mi cierre con un punto deslizado. Una cadena, hacemos un punto bajo y una cadena para comenzar. Siempre lo vamos a hacer igual. Voy a cerrar bien, aquí a tomar el punto completo. Ahora sí, una cadena, un punto bajo y una cadena. Y cuando cierre voy a cerrar sobre la cadena, nuevamente. El marcador no es necesario, solamente lo voy a hacer en esta ocasión por si alguien tiene alguna duda. Me voy a pasar y voy a ir tejiendo así, como corresponde. Hasta llegar un punto, miren, un punto alto por cada espacio hasta llegar a la parte de los marcadores. Una vez que ya llegamos aquí a donde tenemos los marcadores, voy a colocar en donde está este espacio. Ahí vamos a hacer tres puntos. 1,
2 y 3 y colocó el marcador. Ahí están, 3 en el mismo espacio. Y me voy a pasar a este espacio y vamos a hacer un punto alto primero. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Tejemos primero el punto alto, coloco marcador y en el mismo espacio hacemos otros dos. Así. Entonces ya tenemos aquí 3 y 3. Y nuevamente los del centro quedan con marca. Esta es una petición que nos hizo una amiga en esta transmisión en vivo del sábado, donde nos decía cómo hacerle para que no se viera el espacio de las cadenas, y este video es con mucho cariño para ti. Bueno, pues vamos a continuar entonces haciendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a donde tenemos la parte de los marcadores. Como siempre, amigas, lindo, lindo, fácil, fácil. Recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y te invito a suscribirte, amigas, si aún no lo has hecho. Subo videos todos los días. Tengo más de 2.900 videos. Y espero cerrar el año con los 3.000 videos, amigas. 3.000 videos para ti, así es que de seguro que alguno te va a gustar. Voy a llegar aquí, a donde tengo este espacio, este que tengo aquí. Y ahí hago 3 puntos altos. 1, mismo espacio. 2, mismo espacio, 3. Ahí está. Y ahí coloco en el último punto un punto alto. Me voy a pasar aquí donde tengo el otro marcador y vamos a repetir el proceso. Vamos a tejerle un punto alto y coloco marcador. Y en el mismo espacio tejemos punto alto y punto alto para que sean nuevamente 3 y 3. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto y punto alto. Hasta llegar nuevamente aquí donde tengo la parte de los aumentos. Una vez llegado aquí donde tengo el marcador, vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a tejer 3 puntos altos. 1 en el mismo espacio, 2 y 3. Y ahí hacemos o colocamos marcador. Del otro lado hacemos el mismo proceso. Primero ponemos el marcador en el primer punto, que es este, y después hacemos 2 puntos más. 1 y 2. Ya amaneció, amigas. Miren, ya se ve el solecito. Ok, ya amaneció, amigas. Aquí trabajando desde las 6 de la mañana para ti, amiga, pero... Ay, yo feliz, amiga, yo feliz aquí. Al que madruga siempre Dios lo ayuda. Bueno, pues ya vieron cómo hicimos, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer este proceso, lo vamos a hacer aquí en nuestro último espacio y completamos nuestra vuelta, que de aumento sería nuestra vuelta número 2. Ya he completado mi vuelta. Aquí donde tengo la cadena es donde vamos a hacer el punto deslizado. Si alguien gusta seguir colocando el marcador, lo puede hacer. Hago una cadena
un punto bajo y una cadena para iniciar. Y ahora, para esta siguiente vuelta, que es la vuelta número 3, vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio, punto alto y punto alto. Y vamos a hacer una vuelta similar a la anterior, ¿sí? Va a ser similar a la anterior, pero va a ser de aquí en adelante repetitivo. Así es que aquí va a ser la clave de que nuestro proyecto quede bien bonito. Así es que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto y punto alto. Y una vez que llegamos al marcador, voy a retirar y voy a tejer 1, 2 y coloco marcador. Y del otro lado voy a tejer mi primer punto alto, coloco marcador y en ese mismo espacio hago el segundo punto alto. Así me va a quedar. Y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar al siguiente marcador. Hasta aquí. Quiero mostrarles, ya he llegado a donde tengo mi marcador. Y voy a tejer nuevamente 1, 2, coloco marcador y del otro lado repito proceso, punto alto, coloco marcador y en el mismo espacio hacemos un segundo punto alto. Y ahora ya no son 3, ahora son solo 2. Esto hay que repetirlo en cada parte donde tengamos los marcadores. El resto vamos a irlo tejiendo solo un punto alto por cada espacio, ¿sí? Solamente aquí es donde se hacen la parte de los aumentos. Voy a hacer lo mismo aquí, aquí, termino mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya como he aventajado. Ahora ya terminé esta vuelta que sería nuestra vuelta 4. 1, 2, 3 y aquí, perdón, vuelta número 3 la terminé y comencé la vuelta número 4. Y aquí ya he llegado a la parte de los marcadores. Y en la parte de los marcadores solamente tejo 2 puntos. 2. Nada más y coloco marcador. De aquí en adelante solo 2 puntos vamos a ir tejiendo para la parte de los aumentos. Todas las tallas van a aplicar el mismo proceso. Así es que voy a aventajar el largo que necesito. Aquí tengo otros 2 y continuamos. En el siguiente video ya voy a regresar y ya te digo pues cuánto fue lo que le dejé. El enlace te lo dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y te veo en el próximo video. Dale clic aquí donde está el título, donde dice más, y ahí te va a aparecer el siguiente enlace. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en el siguiente enlace.